Buen día, comunidad Contarse. Yo soy Jan Rosagel y el día de hoy tenemos preparados un programa sobre la educación y la narración oral. Pero antes de dar paso a nuestro invitado, les quiero contar una historia de José María Ferrada que se llama Los Tristes. En mi familia existía una tía. Éramos niños y como niños a veces éramos un poco malos. Así que le pusimos a la tía un sobrenombre, La Triste. Y es que La Triste siempre estaba contando tragedias. Si celebrábamos el cumpleaños del abuelo, recordaba que hacía apenas 2 años que había muerto la abuela. Si una de las primas anunciaba su casamiento, La Triste recordaba que el mes pasado la otra prima se había divorciado. La Triste nunca nos dejaba estar contentos y por eso la odiábamos un poco. Un día, como pasa con las tías cuando están viejas, se murió. Y desde ese día, en nuestras reuniones familiares comenzamos a hablar solo de cosas alegres. Nacimientos, casas nuevas, viajes y todas esas cosas divertidas. Un día me di cuenta que la extrañaba. Porque La Triste, con su listado de calamidades, nos recordaba que podíamos estar ahí junto a la mesa a pesar de ellas, y que eso era lo bueno, y que eso era lo bueno de tener una familia. La Triste sabía que el dolor es parte de la vida y también de la infancia, y que a pesar de eso, aún queda un poco de tarde y sola allá afuera para poder seguir jugando. Y así damos paso al invitado que tenemos el día de hoy, un gran invitado, que es Héctor Hernández. Héctor Hernández es un narrador, cuentacuentos y cuentero, como se define él, con una trayectoria de aproximadamente 20 años. Es docente en educación básica, en primarias, pero yo no quiero contarles mucho sobre él porque me encantaría que él nos cuente cómo él nombra las cosas y cómo él se sabe nombrar. Pues bienvenido, Héctor. Muchas gracias y muchas gracias a todos los televidentes que nos van a ver, que nos están viendo en este momento. Héctor, narrador oral, pues aquí estamos tratando de compartir lo poquito que sabemos en esta trayectoria de vida. Cuéntanos un poquito de ti, Héctor. Pues mira, yo soy docente desde 1986, cuando salí de la Nacional de Maestros. Me he dedicado casi 30 años a la educación y desde hace aproximadamente 20 años quería encontrar la manera de que mis alumnos aprendieran historia, porque es un tema siempre árido para ellos, muy difícil las fechas. Entonces un día llegué y, vestido de Emiliano Zapata, con un sombrerote, unos bigototes, de los que me compré aquí en el mercado de Sonora, y llegué al salón de clase vestido de Zapata y hablando como Zapata. Obviamente, pues, a los niños les generó un impacto muy fuerte el verme así. Y empecé a narrar historias de la Revolución Mexicana, que tuve que empezar a tratar de documentarlas y buscar esas anécdotas. Y después, como vi que les había agradado tanto, después otro día llegué como Benito Juárez, vestido como Benito Juárez, y otro día llegué vestido como Maximiliano. Y de repente un día llegué como bufón, con mi sombrero y con uno de esos sombreros de pico de tipo bufón, y empecé a dar las clases así. Ese día los alumnos era increíble, porque aparte de que reían, aparte de que aprendían, yo gozaba. Y desde ahí creo que empecé a descubrir este ser cuentacuentos. Después conocí a Moisés Miranda y a Pedro Miranda, dos grandes artistas callejeros, y me empecé a involucrar con ellos, a juntar con ellos, y ahí en Coyoacán empecé con Pablo Papas, que es un cuentacuentos de Coyoacán callejero. Empezamos a contar cuentos y de ahí empezó esta carrera. Ya después descubrí que había que estudiar, que había que prepararnos, que perfeccionarnos. Y fue cuando entro y conozco a Fino, al Foro Internacional de Narración Oral, con el maestro Armando Trejo,
con Elsa González, y empiezo a incursionarme en la preparación de la narración oral. A mí me costaba mucho trabajo, pero tú sabes que Armando Trejo es un maestro excelente y muy estricto. Y pues yo traía lo del arte callejero, el moverme, el gritar, el saltar, el correr, el alzar, el contar el cuento en tercera, en primera, en segunda persona y hacer todo un caos en el cuento. Y me costó mucho trabajo adaptarme a la narración de la tercera persona, a no moverme, ¿no? Donde me decía Armando, no te muevas. Y yo, ¿por qué? Si yo quiero estirar el brazo para allá o quiero brincar de este lado. Pero aprendí que la narración es algo muy hermoso, igual el cuentacuentos. Y el cuentero es el que hace el teatro contando cuentos, ¿no? El que se disfraza, trabaja, brinca, agarra a los niños de personajes o a los papás de personajes, los meten en el cuento. Es decir, haces toda una cuestión escénica en un cuento. Y eso es lo que más hago ahorita en los hospitales, en fundaciones, en casas hogar, que es donde me desarrollo más. La narración oral me encanta, me fascina, y esa la uso también en espacios ya más, en entrevistas alguna vez en el radio que me han entrevistado. Antes como de que des paso, porque me encantaría como que nos dieras estas definiciones que estás nombrando ahorita, ¿no? Porque es muy interesante que un narrador oral te cuente de, no, el cuentero es esto, el cuentacuentos. El cuentacuentos es esto, el narrador es esto. Con tus propias palabras, ¿cómo puedes definir? ¿Cómo defino a uno y a otro? Ajá. El narrador oral es aquel que te envuelve con su palabra, con la voz, con el gesto sutil, con el movimiento tenue, para poder dejar que el espectador genere una imaginación impresionante. Esa es la función del narrador oral, atraparte con su voz. Esa tonalidad, esa fluidez, la dicción, el darle pausa a una historia y dejar que el espectador genere esa imagen. Esa es la magia del narrador oral. Donde no tienes que disfrazarte, donde no tienes que cambiarte, donde no tienes que usar nada más que tu voz. Y gestos muy sutiles, muy estudiados, muy trabajados. Eso lo aprendí con el maestro Armando Trejo y con la maestra Elsa. Elsita, si llegas a ver a este programa, gracias por todo lo que me enseñaste. Ese movimiento tan sutil. El cuentacuentos, bueno, ya utiliza el muñequito de peluche, ya utiliza el sombrerito, ya utiliza las voces, ya cambia voces. Y el cuentero, pues como te decía, es el que se mete en el escenario, brinca, salta, se disfraza, mete al niño en el cuento, mete al papá en el cuento. Esa es mi definición. Claro, claro. Sí, el cuentacuentos te ayuda al niño a generar un poco de imaginación, igual que el narrador oral, pero el cuentacuentos lleva ya o el libro, o lleva la escenografía, o lleva el muñequito, o lleva el personaje del cuento. Por ejemplo, el kamishibai, que a mí me encanta también, que es una técnica que usamos mucho en algunos lugares. En Para especial, los que no saben qué es un kamishibai. Es una técnica japonesa, que es una caja donde se van proyectando las láminas y uno a través de esas láminas va platicando, va narrando el cuento o va describiendo el cuento, dependiendo. Y entonces, bueno, pues de ahí surge. Y ese kamishibai lo llevamos cuando estamos con niños en hospitales que no pueden pararse. Uh-huh. Entonces lo llevamos a la cama y ahí vamos contando. Uh-huh. Ese es el cuentacuentos. Uh-huh. Ese es el que a través de la imagen, a través del muñequito, te cuenta la historia, te cuenta una anécdota, un cuento. Y el cuentero, el que yo digo que es el cuentero, es el que la hace de cuento, así literalmente la hace de cuento, porque genera, brinca, salta y trae a todo mundo. Y yo, sin afán de presunción, pues yo creo dominar esas tres técnicas. Me encanta disfrazarme, me encanta ver la sonrisa de los niños cuando llegas a un hospital, a una casa hogar. Y llegas a armar ahí toda una revolución con ellos, ¿no? A dejarlos contentos. La narración oral va dirigida a un público ya entre adolescentes y adultos.
Sí se puede trabajar con niños, pero es más difícil. El niño requiere más la atención visual, la actividad. Recordemos que los estilos de aprendizaje pueden ser auditivos, kinestésicos, visuales. Y entonces el niño necesita de repente. Y sin esto no quiero decir que no tenga una capacidad de creatividad. El niño tiene más creatividad que nosotros, ¿no? Y puede generar, híjole, imágenes impresionantes a través de una historia, ¿no? Pero el narrador oral, como es más oscuro su personaje, porque tenemos que usar ropa oscura, una ropa que no distraiga al espectador, al niño como que dice, ¿y ese qué onda? Como que qué, ¿no? Ya empiezas cuando logras manejar la narración oral y logras atrapar al niño, es impresionante. Sí cuesta más trabajo, te lo digo, cuesta mucho trabajo atrapar a niños de edad de 4, 3 años, 5 años, claro, en una narración oral. Yo reto a algunos narradores orales que vayan a hospitales a contar cuentos, no, a narrar historias. El público siempre más complejo hace, claro, la infancia. Claro. Porque son muy honestos, ¿no? Ah, sí, el niño dice, no me gusta, o tu cuento no es así. O es aburrido. Ajá, ay, sí, ¿no? Y cuando les gusta mucho algo, tienden a tener emociones, por ejemplo, te van y te dan un beso, un dulce, un abrazo. Eso es muy bonito también. Hay un niño que desafortunadamente falleció hace 2 años, Juanito, es allá arriba. Él quería hacer cuentacuentos como yo. Él tenía cáncer, y siempre me decía, enséñame a contar cuentos como tú lo haces. Le dije, sí, claro. Según ensayábamos, cada domingo que iba al hospital. Y bueno, pues desafortunadamente tuvo que partir, pero logró dar su función con sus compañeritos. Wow. Fue algo increíble para él, preparar ese cuento, el de la sopa de piedra. Uh-huh. Y además lo contaba de una manera increíble. Bueno, son anécdotas muy ricas. Y otro niño que de repente me manda el video a su papá, porque conté el de los leñadores, el leñador pobre, y cuando las brujas, o sea, lunes, martes, miércoles. El niño empezó a contar jueves, viernes y sábado 6, y lo estaba contando, y el papá lo grabó y me lo manda. Dice, mira, dejaste a mi hijo impresionado. Y esas muestras son increíbles, ¿no? De repente vas en el metro o vas en transporte público y no falta la persona que te reconoce y que te dice, es que tú vas al hospital a contar cuentos. Yo te he visto contando cuentos en el hospital. Le digo, sí, ¿quieres que te cuente uno aquí en el camión? No, porque ya nos vamos a bajar, ¿no? O sea, son cosas muy padres que te ocurren. De verdad, yo creo que este mundo de magia, de sorpresas, de creación, es un mundo que te deja muchas cosas maravillosas, ¿no? Oye, Héctor, y a esta altura del programa, ¿nos podrías regalar la primera historia? La primera historia, bueno, pues hablamos. A mí este cuento me fascina mucho, que es el Grúfalo, por el significado que tiene el ratoncito. Había una vez un ratón muy valiente, muy inteligente, que iba caminando por el bosque, cuando de repente escuchó un ruido y se encontró a la zorra. La zorra se le quedó mirando y le dijo, ¿a dónde va, ratoncito? Lamiéndose los bigotes. El ratón empezó a temblar de miedo, y empezó a voltear para todos lados, y de repente que le dice, hola, zorra. Tomó un aire, se relajó y le dijo, hola, zorra. Pues aquí salí a pasear porque me quedé de ver con mi amigo el Grúfalo. La zorra le dijo, ¿el Grúfalo? ¿Y quién es el Grúfalo? Ah, el Grúfalo es un animal grandotote, con unos colmillos grandototes, con una cola grandotota, con una boca grandototota, con unos ojos grandototes. ¿Y qué crees, zorra? Le encantan los zorros asados y las zorras asadas. El animal se le quedó viendo al ratoncito y rápidamente le dijo, ¿estás seguro que le encanto asado? Sí, tú eres su platillo favorito. Salió disparado de ahí. Creo que ya cambié zorra por zorro, pero no importa.
Sigamos con el zorro. El ratoncito siguió caminando y de repente que se encuentra un animal que se iba arrastrando en el piso. El ratoncito se le quedó viendo. Ese animal se le quedó viendo y sacó su lengua y hizo... Era una serpiente. Se le quedó mirando al ratoncito y le dijo, ratoncito, ¿a dónde vas? Ay, serpiente, pues salí a dar un paseo porque me quedé de ver con mi amigo el grúfalo. ¿El grúfalo? ¿Y qué es el grúfalo? Le preguntó la serpiente. Ah, el grúfalo es un animal grandotote, con unos colmillos grandototes, con una cola grandotota, con unos ojos grandototes, con una boca grandotota. ¿Y qué crees? Las serpientes en escabeche son su plato favorito. La serpiente empezó a decir, ¿las serpientes en escabeche dijiste? Sí. ¿Y el grúfalo tarda? No, ya no viene, ya no debe de tardar. Es más, casi está a punto de llegar. La serpiente salió disparada. El ratoncito siguió caminando cuando de repente escuchó un aleteo. Un aleteo muy fuerte arriba de su cabeza que le daba vueltas y vueltas y vueltas. El ratoncito levantó los ojos, vio para todos lados y que ve a un búho. El búho se le quedó viendo y le dijo, ¿a dónde va, ratoncito? Ay, pues salí a dar una vuelta. Ven, te llevo a mi casa a comer. El ratoncito se estaba lamiendo el pico, porque ese no tiene boca, tiene un pico. Se estaba lamiendo el pico y ya iba a aventarse sobre el ratoncito cuando el ratoncito le dijo, espérate búho porque viene mi amigo el grúfalo. ¿El grúfalo? El búho se quedó parado, no se quedó parado, se quedó flotando en el aire cuando dijo, ¿el grúfalo? ¿Quién es el grúfalo? El grúfalo es un animal grandotote, con unos colmillos grandototes, con una cola grandotota, con una cara grandotota y le encantan los búhos al azúcar. No sabes, los agarra y los echa con azúcar y se los come rapidísimo. El búho se espantó y le dijo, ¿estás seguro, ratón? Sí, estoy segurísimo. Y es más, ya ahí viene mi amigo el grúfalo. El búho salió volando. El ratoncito, uy, dijo ahí, ¿qué animales tan tontos? El grúfalo ni existe. El ratoncito siguió caminando cuando de repente escuchó unas pisadas enormes. El ratoncito hizo unos ojos así, los abrió. Empezó a ver para todos lados cuando de repente encontró un animal grandotote, con unos colmillos grandototes, con una cola grandotota, con una boca grandotota. Y le dijo, ¿a dónde vas, ratoncito? El ratoncito suspiró y dijo, ¿el grúfalo? Sí, soy el grúfalo y me encantan los ratones. El ratoncito se le quedó mirando al grúfalo y le dijo, no te metas conmigo, ¿eh? El grúfalo dice, ¿cómo no me voy a meter contigo? Si tú eres un ratoncito y mírame el tamaño que yo tengo. Sí, pero no te metas conmigo porque aquí todos los animales me tienen miedo. El grúfalo le dijo, ¿todos te tienen miedo? ¿No me crees? Sígueme. Y el ratoncito empezó a caminar y a caminar y a caminar y el grúfalo atrás de él. El grúfalo no podía creer que alguien que le tuvieran miedo a un ratoncito. Al primero que se encuentra, fue a la zorra. La zorra vio al ratoncito, vio al grúfalo, se puso blanca, 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 las patas le temblaban y salió disparada de ahí. El grúfalo le quedó viendo a la zorra que iba, corre, que corre, que corre, y al ratoncito que volteó a ver al grúfalo y le hizo una cara de, ¿ya ves? Siguieron caminando. El ratoncito... ya con ese aire de superioridad y el grúfalo atrás de él. Cuando de repente se encuentran a la serpiente. La serpiente vio al ratón, vio al grúfalo y la serpiente se puso blanca, blanca, blanca. Hasta patas le salieron de lo disparada que salió de ahí. Salió corriendo, arrastrándose, casi volando la serpiente. El grúfalo se rascó la cabeza. Vio a la serpiente que iba por allá, rapidísimo alejándose de ellos, y al ratoncito, que el ratoncito volteó a ver al grúfalo y le dijo, ¿ya ves? Siguieron caminando cuando de repente se encontraron al búho. El búho cuando vio al ratoncito y vio al grúfalo atrás del ratoncito, salió volando. Dicen que hasta la fecha a ese búho no lo han vuelto a ver por ahí. El grúfalo se le quedó viendo al ratoncito. El ratoncito volteó a ver al grúfalo y le dijo, ¿ya ves?
todos me tienen miedo. Y es más, de tanta caminata ya me dio hambre. Y me encantan los grúfalos. Y de tu tamaño me fascinan. El grúfalo se le quedó viendo al ratoncito y le dijo, no, espérate, ratoncito, ¿cómo crees? Y yo nada más venía a platicar contigo. Y el grúfalo salió disparado. El ratoncito tomó una nuez que encontró en el camino, la peló y se la comió. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Bravo! ¡Qué hermoso! Tengo dos preguntas para ti. La primera es cómo la narración oral influye en una aula de clases. O sea, ¿cuál es ese poder? Si funciona, si sirve, o sea, ¿o qué causa dentro de una aula de clases? Y la segunda pregunta es que nos recomiendes algunos de tus libros o cuentos favoritos. Pues mira, todos somos narradores orales. Todos. Todos platicamos, todos comentamos, todos narramos nuestras anécdotas. El maestro tiene que tener ese uso de la palabra, esa grandilocuencia, para convencer, para demostrar, para mostrar, para generar en sus alumnos el deseo del aprendizaje. Para mí la narración oral dentro de un aula es fundamental. Atrapar a tu alumno a través del discurso, ya sea didáctico, académico, anecdótico o expositivo. O sea, esa manera de transformar el aprendizaje, los modelos de enseñanza, y que sean modelos de aprendizaje, tiene mucho que ver la palabra. Eso es lo que tenemos los seres humanos. Y tal vez no sea una narración oral, podemos hacer narraciones táctiles, pero si no tenemos la palabra, es difícil comunicarnos, ¿no? No complicado y no imposible, pero el maestro, esa es su herramienta, la voz. Entonces, yo no conozco un maestro que dé clases sin usar la voz, hasta ahorita. El problema es que hay maestros que les da miedo hablar. De hecho, muchos jóvenes, adolescentes, les da miedo hablar, pero si ustedes se dieran cuenta cómo hablamos, tú vas en el metro y escuchas conversa. Bueno, últimamente ya no. Ya todo el mundo lo hace a través de un celular. Ya las conversaciones voz a voz ya se han perdido, ¿no? Ahora todo es un texto, es un mensaje, es unos emoticons que han sustituido este arte de comunicarnos con la palabra. Transmitir nuestros sentimientos, ¿no? Por ahí me pasaron una vez una imagen que decía, no me agrada el tono en el que me estás escribiendo. Yo dije, wow, ya está. En la escritura hay tonos, ¿no? O sea, digo, no es posible. O sea, ya el mundo es digital, ya es un mundo electrónico, es un mundo visual. Y el mundo narrativo se ha quedado y se ha estado perdiendo. Y de ahí viene este creer que la narración oral, el cuentacuentos, el cuentero, tiene que volver a esos inicios de la palabra, ¿no? El ver a la gente ojo a ojo, ¿no? El transmitir el conocimiento boca a oído, el decirte estoy triste y que me veas, ¿no? El que te sientas, el conectarnos a través de la voz, a través de la mirada. Eso es lo que estamos perdiendo en la actualidad. Y bueno, pues hay que tratar de rescatar todo esto de la narración oral. ¿Qué libros me gustan? Todo aquel ser humano que escriba me encanta. Desde la literatura más, que muchos la clasifican como literatura barata o literatura. Para mí, el hecho de montarte a escribir algo es impresionante. Y pues yo leo desde el libro vaquero hasta Memín Pingüín, hasta Mario Benedetti, Vargas Llosa, Paco de la Lama, tú conociste a Paco de la Lama, a Ketanaba Gómez, ¿no? Que son escritores, Arturo Méndez Licón, son escritores jóvenes, que son escritores nuevos y que hay que impulsar
a estos escritores mexicanos. Y yo, sus cuentos me gustan mucho, ¿no? El de las frutas de Arturo Méndez Licón es genial, ese cuento de las frutas. Sí, te lo deleitaste el día que lo narró en Bellas Artes. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Yo me voy mucho a la tradición oral. Trato de buscar leyendas, cuentos, por rescatar la parte de nuestro mundo y la parte de las culturas. Yo me inclino más a buscar las leyendas, las fábulas, las historias que hay en tantos pueblitos de nuestro país. Eso es lo que más narro, lo que más me gusta contar. Y sí leo mucho también. Así que yo no te puedo nombrar un escritor favorito, cuento favorito. Este cuento del Grúfalo me gustó mucho por ese significado de alguien tan pequeño cómo puede enfrentar situaciones complicadas. Y eso yo se los narro a los niños. Y al final hacemos un ejercicio con los chavitos de qué opinan del ratoncito. Y da muy buenas respuestas a los niños, ¿no? Porque es muy inteligente, porque es muy hábil, porque supo defenderse, porque no tuvo miedo. Y entonces ya cuando ellos empiezan a hacer esa reflexión, aprenden que ellos también pueden enfrentarse a situaciones muy difíciles, muy complejas, y resolverlas sin usar la violencia, ¿no? Querido Héctor, pues este programa está a punto de terminar. Tenemos unos minutos para poder despedirnos. Yo sé que lo que dura el programa no alcanza para un narrador oral. Siempre insisto en que tenemos una lengua muy larga. Sí, es difícil. Cuando nada más nos dan cuerda y nos soltamos. Y a mí me gustaría mucho que te despidieras. A mí me gusta como siempre los versos que uno se apropia y que se recuerda siempre, ¿no? Que son como un ancla. Me gustaría mucho que te despidieras con algunos versos que recuerdes o con alguna frase que tú recuerdes para nuestra comunidad contarse. Híjole, pues me agarraste así como que en curva, frases. Algo, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando leí Benedetti de No te rindas, recuerdo que es un poema que me repito adentro constantemente, ¿no? Pero yo creo que cada uno tenemos unas palabras que nos recordamos constantemente. Pues yo la única frase que recuerdo es de una heroína que fue mi madre, y que ella me decía: nunca dejes heridos en el camino, ¿no? Y haz de tu aula tu trinchera. Qué hermoso. Sí, es algo muy padre y siempre lo he traído conmigo. Nunca dejemos a alguien lastimado, ¿no? Al contrario, siempre ayudemos, siempre busquemos. Y bueno, y eso siempre. Y haz de tu aula tu trinchera, porque bueno, cuando uno es joven quiere cambiar al mundo y ser revolucionario, ¿no? Yo me acuerdo a mis 17 años, 18 años ya frente a un grupo como maestro y me decía, yo quería cambiar el mundo, el sistema político. Y me dice: mamá, haz de tu aula tu trinchera. ¿Quieres cambiar? Cambia a tus alumnos, cámbiate tú. No andes de revoltoso en las calles, me decía, no andes gritoneando. No, trabaja en el aula, haz que los niños piensen, haz que los niños se eduquen para que haya un mejor país. Ella fue educadora y eso me transmitió, y para mí siempre ha sido eso, ¿no? El docente tiene que trabajar en el aula. Tenemos que crear seres conscientes, seres claros, seres capaces de reflexionar y seres capaces de amar. Claro, ¿no? Súper importante. Y que no dejen a nadie lastimado. Pues muchas gracias. Pues esas son las frases que siempre llevo aquí. Y eso también me llevó a ser rescatista y voluntario. Soy paramédico, soy rescatista. Y pues todo ese rollo es parte de estas palabras, ¿no? Nunca dejes a nadie herido en el camino. Muchas gracias por compartirlas. No, muchas gracias a ustedes, gracias a todos por venir al programa. Espectadores, a la gente que nos va a ver, nos está viendo. ¿Hay algún lugar donde te puedan seguir? En Facebook es Héctor Narrador Oral, así separadito, Héctor Narrador Oral. Yo no manejo Twitter, no me gusta, no manejo. De hecho, yo estoy peleado casi con las redes sociales, pero me dijeron: tienes que abrir una página de Facebook, pues ahí la abro. De hecho, hoy en la mañana estoy súper nervioso para venir al programa de televisión, pero aquí estamos y sigo estando nervioso. De hecho, hasta sigo sudando.
No me gustan los reflectores. No me gusta, me gusta más estar ahí atrás. Pues bienvenido. Muchas gracias, muchísimas gracias. Una hermosa compañía a todo el staff de producción allá, a la camarógrafa y a la que está haciendo el guión. Y muchas gracias y espero que hayan disfrutado. Y yo lo disfruté muchísimo. Gracias. Gracias a ti. Y como iba a contarse, nos despedimos. No olviden que Cherezada contaba por una razón, aplazar la muerte y en el interminable cuento de construir su libertad. Yo soy Jan Rosagel y esto fue Contarse. Nos vemos muy pronto.